Buenas tardes y gracias por asistir a esta sesión, novedosa sesión de Twitch que lanzamos desde el Seminario Permanente en Información y Documentación del Departamento de Ciencias de la Documentación de la Universidad de Zaragoza con motivo de la celebración del Día del Libro del año 2021. Durante este tiempo, durante estos últimos meses, el libro ha sido un recurso, el libro en genérico ha sido un recurso muy utilizado en muchas casas, en muchas familias, para superar muchas de las limitaciones a las que nos hemos visto sometidos durante estos meses. Y desde el departamento y desde el grado de Información y Documentación, pues hemos querido celebrar, apoyar el Día del Libro, la celebración del Día del Libro, con la elaboración de una guía que, como no podía ser menos, pues reúne películas seleccionadas, en las cuales la lectura, los libros y las bibliotecas desempeñan un papel fundamental. Hoy traemos para esta sesión, en primer lugar, la presentación de la guía y, en segundo, una conferencia también sobre cine, lecturas, libros y bibliotecas, de la que nos impartirá Francisco Javier Millán, de que hablaremos dentro de poco. Bien. Claquetas y Letras surge como una iniciativa del seminario dentro del grado en Información y Documentación, dentro de nuestra actividad diaria, la parte de la investigadora, que es la de elaborar, diseñar, crear y poner al alcance de los ciudadanos todo tipo de recursos de información para la educación, para la toma de decisiones, para el conocimiento de diferentes aspectos que les afecten a su vida en cualquiera de sus múltiples facetas, y hemos decidido o hemos pensado que una aproximación sobre todo orientada a educadores, a profesorado de primaria, secundaria y bachillerato, sobre libros, en bibliotecas, lecturas, en el ámbito del cine, que en muchas ocasiones están relacionados con aventuras, con misterio, o simplemente reflejan algunas de las vicisitudes por las que ha pasado nuestro planeta en el siglo XIX y en el siglo XX, podían ser de sumo interés para el desarrollo de actividades didácticas. La guía que nosotros hemos organizado está en la dirección Claquetas y Letras, .unizar.es, y recoge una docena de películas seleccionadas, podían haber sido muchas más, quizá para otro año nos planteemos ampliar otra docena de películas, pero hemos organizado esta guía, en la cual hemos seleccionado un conjunto de elementos que puedan servir para, desde diferentes perspectivas, mejorar, profundizar en numerosos aspectos de relevancia para el ámbito educativo. La guía, como les he dicho, recoge 12 películas, señeras todas ellas por su significado, y en muchas ocasiones, algunos ya son clásicos en el ámbito del cine, otros tarde o temprano serán clásicos con un poco de tiempo más. Recoge desde el afamado corto que ganó el Oscar de animación, Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lessmore, aventuras como Corazón de tinta o La magnífica princesa prometida, películas que van aumentando su nivel de seriedad, el tratamiento de temas más cercanos a la vida real y a los problemas de las personas, como La sociedad literaria del pastel de piel de patata, La librería o La ladrona de libros, por no olvidar la terrible historia del siglo XX en algunos aspectos, sin dejar de lado por ello películas ya clásicas relacionadas con el libro, como El nombre de la rosa, Fahrenheit 451, y sin olvidar también la reciente La biblioteca de Public, refleja el compromiso social de las bibliotecas y de los bibliotecarios con las personas y con las sociedades en las cuales se enmarca. Cada una de estas fichas ofrece el tráiler de la película. En este caso estamos viendo el Fahrenheit 451. Hemos enlazado con, tienen el enlace a la ficha de la película en las principales bases de datos de cine, como FilmAffinity, IMDb o Rotten Tomatoes. Cada una de las fichas incluye un resumen del argumento de la película, un comentario en el que se destacan algunos aspectos principales de, que guían las ideas en las que se basan las películas, y un conjunto de recursos para que directamente se puedan acceder a guías didácticas o actividades didácticas preparadas por diferentes profesores de diferentes niveles educativos en las diferentes comunidades autónomas que forman el país. Este, por ejemplo, pues ya que estábamos con el ejemplo de Fahrenheit 451, es una guía didáctica bastante amplia de Fahrenheit 451 desde la perspectiva del estudio de conceptos, de ideas como la comunicación y la democracia. La guía está organizada en... Hemos intentado seguir un criterio de lo más ligero a ya aspectos bastante más delicados y que afectan a cuestiones también como la intolerancia o las ucronías o los regímenes totalitarios, y está pensada para que en cualquier momento pueda ampliarse, pueda desarrollarse y desde luego que sirva como recurso de información fundamental para los educadores. Hasta aquí llega la breve presentación de la guía, que en estos momentos nos ha ocupado estas últimas semanas para que estuviese lista para esta importante semana del libro. Y sí que le voy a pasar a hacer una breve presentación del conferenciante que tenemos hoy. Francisco Javier Millán, zaragozano. Tuvimos la suerte de que estudiase la diplomatura en biblioteconomía y documentación en la Universidad de Zaragoza, y luego pues decidió dedicarse al cine. Él ha cubierto todo el ciclo de posibles trabajos en el ámbito de este séptimo arte, desde el actor de reparto o el extra hasta la dirección, la realización, la producción. Fundó su propia productora en 2007, ha sido profesor de cine en la Escuela de Cine Un Perro Andaluz de Zaragoza, ha trabajado en un buen número de producciones. Compartimos una amistad común, o sea, una amistad común desde luego a pesar de haber sido estudiante y alumno mío y haberme sufrido, tenemos amistad, lo cual es muy de agradecer por mi parte, y tenemos una afición común que es la de la ciencia ficción, aunque yo por edad soy trekkie y él por edad es de esa cosa que llaman Star Wars. Y también no puedo dejar de destacar que fue el primer productor aragonés finalista en la carrera por las nominaciones a los Oscar en 2012, algo que normalmente pues, el trabajo de realizador y productor en muchas ocasiones pasa desapercibido, pero para los que nos gusta el cine sabemos que desarrolla una tarea fundamental. Y así podemos oírlo también en radio. Ha estado trabajando en Radio Ebro, ha colaborado en Radio Nacional de España, en la RAC, también en Aragón Radio, pero a mí lo que más me gusta será también por tradición, son sus libros. A pesar de que no sean de Star Trek, la verdad es que los libros, iba a decir la trilogía, pero en realidad ya tiene 4 y supongo que pronto serán 5. Él escribió y publicó Generación Goonies, Los años dorados de la productora Amblin. También ha publicado 3 más. El último es Los Goonies nunca dicen muerto, que por lo que controlo y veo de el mercado editorial, pues es el bestseller en cine estos últimos meses. Yo debo reconocer que no lo tengo porque salgo un poco de casa y espero que me lo regale él. Pero como la vida del escritor es tan dura, me temo que tendré que acabar comprándolo. Simplemente con esto ya termino mi presentación y en un momento, con una breve entradilla voy a dar paso a la intervención de Javier. Gracias por su atención y les dejo ya con Javier. Un momento. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por esta invitación que me haces en esta nueva andadura, ¿no?, en el mundo de Twitch, que además estamos aprendiendo mucho todos de esta nueva tecnología. Y es toda una suerte que nos volvamos a reencontrar tú y yo, profesor y alumno. Han pasado, creo que más de 25 años desde que yo cursé la diplomatura de Biblioteconomía y Documentación y, como bien has comentado, mi trabajo luego se fue hacia el mundo audiovisual y cinematográfico, hacia el mundo de la comunicación. Y aunque no me dediqué a la documentación como tal, sí que es verdad que es una materia que es fundamental en mi vida cotidiana y en mi vida, sobre todo, profesional. Porque cuando preparo programas de radio, cuando preparo esos libros que has comentado y preparo charlas como la de hoy, siempre tiene que estar muy presente la documentación en todo momento, porque es parte fundamental del trabajo de un conferenciante, de un periodista, y a todo ello me dedico. Y también a dar clases de cine, como bien decías, aunque esto de la pandemia me ha volado por los aires muchos de los trabajos que desempeñaba y espero volverlos a desarrollar en breve de manera física, que es como a mí me gusta. Y cuando me propusiste lo de hablar sobre bibliotecas, libros y cine, lo primero que me vino a la mente es esa fabulosa biblioteca del Templo Jedi. Como bien has contado, soy gran seguidor de la saga creada por George Lucas en el año 1977, pero no sería hasta bien entrados los años 2000 cuando veríamos por primera vez esa magnífica biblioteca donde se guarda todo el saber galáctico de esa galaxia muy, muy lejana. Y por eso esta charla tiene ese título de El bibliotecario del Templo Jedi, porque hoy me siento un poco bibliotecario de ese gran lugar de la República Galáctica. Y la guía que habéis elaborado es fantástica, contiene algunas de las mejores películas que se pueden nombrar. Es muy curioso, pero cuando yo preparo programas sobre bibliotecas, libros y cine, también he escrito varios artículos sobre el tema. Todos los años, sobre todo por estas fechas, toca hacer algún especial sobre el tema. Es tan amplio que prácticamente no repito los títulos nunca. Siempre surgen nuevos títulos y nuevas películas de gran interés. Hoy voy a hacer un repaso a todas aquellas que yo considero más importantes. Yo siempre considero el cine como parte de mi vida, como parte de mi vida emocional, y por lo tanto las que he seleccionado forman parte también de esa vida como cinéfilo y también forman parte de mis vivencias que luego me han servido en la vida para escribir, para dedicarme a lo que me dedico y también para ser como soy, porque creo, lo he dicho en muchas entrevistas, que el cine me ha formado de tal manera que al final ha modelado mi forma de ser en muchos aspectos. Y si hay una película que me marca a mí de sobremanera, es El nombre de la rosa. Esa película del año 1986, dirigida por el francés Jean-Jacques Annaud, que partía de la novela homónima de Umberto Eco, que fue publicada en el año 1980. Umberto Eco era un hombre muy academicista, venía del entorno bibliográfico, de la semiótica, de la filosofía. Era un hombre que había publicado más de 50 publicaciones, sobre todo del ámbito de la Edad Media. Era un gran conocedor de la Edad Media, de ese periodo histórico. Y cuando llegó a los 48 años, cuando llegó a la mediana edad, tomó la decisión de saltar, de dar el salto a hacer novela de ficción. Y le fue muy bien, porque El nombre de la rosa en 1980 se convirtió en un bestseller internacional, llegando a estar presente en los rankings de los libros más vendidos de todo el mundo, incluido en España. La película no tardaría en aparecer, aparecería 6 años más tarde. Varios estudios se rifaron los derechos del libro, los derechos de explotación, y al final fue Jean-Jacques Annaud, con una gran producción europea, quien sacó adelante este producto, pero desde un punto diferente a lo que ofrecía la novela. La novela ofrece varias capas, tiene una capa muy importante dedicada a la historia de la Edad Media, en concreto a la vida de los monjes benedictinos del siglo XIV. También hay una parte muy importante dedicada a la Inquisición, una gran parte dedicada al saber y a las bibliotecas, pero también hay otras capas relacionadas con la semiótica y la filosofía, que eran dos de las grandes pasiones del autor, de Umberto Eco. ¿Qué pasa? Que cuando Jean-Jacques Annaud tiene que adaptar esta novela, se encuentra con una de las obras más complejas de la historia de la literatura. Es más, mucha gente que ha visto solo la película y luego se ha enfrentado a la novela, me ha llegado a comentar que se le hace un poco cuesta arriba porque la novela está profusamente anotada con muchísimas referencias que, si uno controla todo ese universo, disfruta al 100% de la novela. Pero si no controlas ese universo, al final te quedas con la parte dedicada al thriller criminal, que es lo que al final eligió Jean-Jacques Annaud para desarrollar su película. Y es que todo el mundo recuerda que la película habla sobre una serie de crímenes que suceden en una abadía benedictina en el siglo XIV, unos crímenes que se asocian a lo sobrenatural, al demonio. Es la época de la Inquisición, donde todo lo extraño, todo lo que es fuera de lo normal, se asume que es algo sobrenatural, que es fuera de Dios, etc. Pero es algo mucho más terrenal, como vamos a descubrir, ¿no? Decir que voy a contar algún spoiler de la película, pero bueno, es una película bastante conocida por todo el mundo. Además, hablar de esta película es muy importante porque este año se van a cumplir el 35 aniversario de su estreno, y hace poco, en el mes de diciembre, perdíamos al grandísimo protagonista, al gran Sean Connery, uno de los mejores actores del mundo, que uno de sus mejores papeles lo encontramos en esta película. Interpreta al personaje de Guillermo de Baskerville junto con un jovencísimo Christian Slater, que interpretaba a Atzo de Melk, que venía a ser como una especie de pareja de Dr. Watson, Sherlock Holmes. Y es curioso porque el nombre de Guillermo de Baskerville es creado por el propio Umberto Eco, sacando dos elementos. Por un lado, Guillermo, que viene del filósofo Guillermo de Ockham, y por otro lado tenemos Baskerville, que proviene directamente de esa conocida novela de Arthur Conan Doyle, El sabueso de los Baskerville, que se considera una de las mejores novelas del canon de Sherlock Holmes, ese detective consultante del 221B de Baker Street. Hay una relación muy curiosa entre el libro El sabueso de los Baskerville y El nombre de la rosa. En el libro del sabueso de los Baskerville hay una criatura extraña que está matando a diferentes personas de la familia de los Baskerville en los páramos de Devonshire, en Reino Unido. Claro, todo el mundo piensa que todo se debe a algo sobrenatural, pero tiene que llegar Sherlock Holmes para poner voz en la razón y darse cuenta que detrás de todo ello hay algo mucho más terrenal, que no voy a contar porque invito a la gente a que leáis esta novela porque es maravillosa, es una de las mejores de Sherlock Holmes. Esto ocurre también en El nombre de la rosa, donde Guillermo de Baskerville actúa también como la voz de la razón y actúa utilizando el método científico, el método de la ciencia forense, algo que Arthur Conan Doyle inventó en la literatura 10 años antes que Scotland Yard aplicase en la vida cotidiana de sus investigaciones. Es más, la propia Scotland Yard tuvo que recurrir a Arthur Conan Doyle para intentar solucionar el famoso caso de Jack el Destripador. Hay mucha bibliografía sobre el tema. No me quiero desviar, pero el tema del nombre de la rosa es tan fascinante que desde luego hablar de los criminales y de la ciencia forense es algo ineludible, pero que tiene que ver bastante con el siguiente tema, que es el de Guillermo de Ockham, que es ese filósofo que estableció el término de la navaja de Ockham, que dice que la explicación más sencilla suele ser siempre la más probable. Y esto está relacionado intrínsecamente con el tema de las bibliotecas, porque uno de los temas que aprendí durante mis años de estudiante de biblioteconomía y documentación es que tenemos que, los documentalistas, que hacer uso de nuestro trabajo para apartar todo el ruido existente alrededor, para coger aquello que realmente nos interesa para nuestro trabajo, para hacer un artículo, para escribir un libro, para hacer un programa de radio, para hacer una charla como esta. Además, el ruido mediático en la actualidad es tremendo. Fijaros el ruido que había en la década de los 90 cuando yo estudié, comparado con lo que hay ahora, casi parece una tontería, ¿no? Porque ahora el trabajo del documentalista tiene que ser el doble de esfuerzo para poder llegar a descubrir esa sencillez de las cosas, lo de la navaja de Ockham que decíamos al principio, ¿no? Después de descartado todo lo improbable, lo más sencillo siempre suele ser lo real. ¿Qué ocurre con la biblioteca del nombre de la rosa? Tenemos por aquí, a ver si podemos ver y se ve bien. Vamos a ver, tenemos aquí mi pantalla. Me dices Jesús, si se ve bien lo de compartir, comenzar a compartir pantalla. Vamos a ver, porque tenemos una imagen de El nombre de la rosa. ¿Se ve bien, Jesús? Perfecto. Perfecto. Vemos aquí a Sean Connery, que está intentando salvar todos los libros de esa biblioteca benedictina. Esa no, es otra, Javier. ¿No? Es otra pantalla. Se ve otra pantalla. Bueno, sí. Estas cosas ocurren en los directos. En los directos. Sí, vamos a intentar solucionarlo, porque como hemos dicho al principio, estamos aprendiendo a manejar estos aparatos. Un segundito que lo solucionamos enseguida. Vamos a ver si lo podemos ver enseguida. Venga, yo creo que ya lo tenemos. A ver si tenemos a Guillermo de Baskerville. ¿Lo tenemos por aquí, Jesús? Perfecto. Lo tenemos ahí, ¿no? Vale. Tenemos a Sean Connery intentando salvar toda la documentación, todos los libros que se encuentran en esa biblioteca. Y es que al final todo se resuelve accediendo a esa biblioteca, porque allí está el verdadero enigma de todos los asesinatos que se están produciendo en la abadía. Y esto es muy curioso. Cuando antes os estaba contando detalles de Sherlock Holmes, no era porque a mí me apeteciese, sino porque tiene que ver bastante con una serie de televisión. Vamos a dejar de ver pantalla para ver si me veo otra vez. Un momentito. A ver. Vale, ya estoy aquí otra vez. Tiene que ver bastante con la serie de televisión Sherlock, que hemos disfrutado hace muy poquito, donde vemos a Sherlock Holmes y el Dr. Watson en la actualidad, utilizando móviles, tablets y blogs. Y en esta serie vemos a Sherlock como en ocasiones se introduce en ese templo de su propia mente, que es como si fuera una enorme biblioteca, donde cada documento son las diferentes pistas para resolver un caso. Esto es lo mismo que ocurre en la biblioteca de la abadía de El nombre de la rosa, cuando al final, después de todo el ruido de lo sobrenatural, lo extraño, al final, cuando impera la razón y cuando se descubre que todo se debe a un veneno que se encuentra en un libro de comedia de Aristóteles, es cuando ya se resuelve el caso y se descubre que, desde luego, nada tiene que ver con lo sobrenatural. Lo que establece Umberto Eco y lo que establece también Jean-Jacques Annaud en la película homónima es que hacen un paralelismo con la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría, que fue ese templo del saber del siglo III a.C., también fue pasto de las llamas, desapareció, sucumbió por las llamas. Esto se puede ver además en una película muy interesante como es Ágora, del año 2009, de Alejandro Amenábar, donde no solamente se habla de Hipatia de Alejandría y del nacimiento del cristianismo, sino también se habla de la gran biblioteca de Alejandría y del gran saber que había en ese lugar. Y volviendo un poco al nombre de la rosa, ocurre eso. En esa imagen que os he mostrado de Sean Connery, intentando llevarse los libros como puede, es para intentar guardar el saber de alguna manera, porque preservar el saber que hay en los libros, que hay en esas bibliotecas, es lo más importante de todo. Y ya por acabar esta parte dedicada a El nombre de la rosa, hace muy poquito estuve haciendo un programa en Radio Nacional de España, en Espacio en Blanco, ese programa de misterio ya que es toda una leyenda en la radio española. Estuvimos hablando sobre esta película, estuvimos hablando sobre El nombre de la rosa e hicimos referencia a unos libros que aparecieron en la Universidad del Sur de Dinamarca que tenían arsénico en sus tapas. Los científicos habían descubierto a través del análisis de los rayos X que estos libros de esa biblioteca tenían arsénico. Por lo tanto, aquello que nos avanzó Umberto Eco en el año 1980, al final se convirtió en realidad en el año 2018, por lo tanto no iba desencaminado. Además hay todo un enigma alrededor de estos libros porque todavía no se sabe el por qué estaban impregnados de arsénico. Y además la pista se pierde en París. Es sumamente emocionante, es una historia muy emocionante, pero tiene que ver mucho con lo del ruido que estábamos comentando antes. Esta noticia de los libros envenenados surge en pleno verano del año 2018 y todos sabemos que los veranos son duros para los medios de comunicación porque apenas hay noticias. Y claro, una noticia como esta produce un ruido tan tremendo que nos hace creer cosas que a lo mejor no lo son tanto y son mucho más mundanas y cotidianas. Vamos a continuar con otras películas. Ya veis que El nombre de la rosa me encanta, es una de mis películas favoritas. Yo tengo que confesar que cuando la vi por primera vez me dio muchísimo miedo. Yo tenía 11 años cuando se estrenaba en cines. Yo la vi posteriormente en televisión española, en un viernes cine, y me dio tanto miedo que tuve que dejar de verla y luego ya la recuperé años más tarde. Y también se da la particularidad que fue una película que vi en una clase de biblioteconomía y documentación. Película que además vi junto a otra, que era Fahrenheit 451, que comentabas antes, Jesús, que también es otra de las míticas que tenemos que hacer referencia, película de François Truffaut, que estaba basada en esta novela que hablaba de unos bomberos que en vez de aliviar los incendios, lo que hacían era quemar libros en un mundo distópico que espero que nunca, nunca ocurra. Vamos a hablar de otra película, vamos a ver si compartimos pantalla de nuevo y no nos pasa nada. Vamos a ver, creo que volveremos a ver a Sean Connery de repente. ¿Lo vemos por aquí a Sean Connery, Jesús? ¿Lo tenemos? Sí. ¿Sí? Y ahora veremos otro cartel, vemos el cartel del Guardián de las Palabras. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues El Guardián de las Palabras es una película del año 1994. Es una película que si este fin de semana, que es el fin de semana dedicado a los libros, a leer en familia, esta es una película ideal para ver con niños. Cuenta la historia de un niño que se refugia de una tormenta en una biblioteca. Allí encuentra a un bibliotecario muy extraño. Y ese bibliotecario, que es casi como un brujo, le hace meterse en un sueño en el que se hace amigo de tres libros con los cuales vivirá increíbles aventuras. Esta película del Guardián de las Palabras está dirigida por Joe Johnston, que es un director muy reconocido por haber trabajado en la saga de Star Wars y también haber dirigido algunas películas juveniles más interesantes de los 90, como por ejemplo Rocketeer o Jumanji. El Guardián de las Palabras además mezcla imagen real con animación clásica y es todo un lujo volvernos a encontrar con este tipo de animación, sobre todo en la actualidad, ¿no? que habitualmente estamos viendo animación siempre generada por ordenador. La película además aprovechaba el tirón de Macaulay Culkin, que hacía 3-4 años había estrenado la película de Solo en Casa. El Guardián de las Palabras no tuvo mucho éxito, pero os puedo asegurar que es una muy buena recomendación para el público familiar y más en estos días para incentivar a los más pequeños en la lectura. Y si hablamos de género de animación, Jesús, creo que tendremos aquí delante de nosotros la gran biblioteca del castillo de La Bella y la Bestia. A que te encantaría, ¿verdad, Jesús? Estar en esa biblioteca del castillo de La Bella y la Bestia. Para mí. Muy pastel, quizás. Pero anda, que no hay libros ahí para aburrirte, ¿no? Para estar toda una vida. Bueno, La Bella y la Bestia es una película del año 1991 de la productora Walt Disney. Disney en ese momento resurgía además a lo grande, con grandes musicales. La historia la protagoniza Bella, que es esa princesa Disney que al final tiene que salvar a su padre de las garras de la bestia y cambiarse por él y tener que someterse a la bestia y vivir encerrada en ese castillo. Al final, el primer contacto emocional que se establece entre los dos protagonistas se establece en la biblioteca, a través de los libros. Recordemos que Bella era tachada como la niña rara del pueblo, porque era la única que leía, la única que se apasionaba por los libros, la única que soñaba gracias a los libros. Por lo tanto, cuando accede a esta biblioteca, cuando la bestia le deja entrar en esta biblioteca, es cuando se produce ese primer contacto entre ambos. Que los libros sirvan de puente para que dos personas se conozcan es una auténtica maravilla. Y aunque te parezca un poco pastel, es una historia que gustó a muchísimos espectadores y que se convirtió hasta la fecha, incluso creo que no se ha vuelto a repetir este dato, a convertirse en la película nominada dentro de la categoría de películas mejores del año en los Oscar de la Academia del año 1992. Al final no ganó, porque creo que ganó ese año Sin Perdón, de Clint Eastwood, pero ahí estaba, una película de animación por primera vez abriéndose paso en la categoría principal de los Oscars de Hollywood. Siguiendo con cine también así de carácter infantil, tenemos Matilda, que está basada en una novela de Roald Dahl, que es el autor de otras historias clásicas como Willy Wonka y la fábrica de chocolate, o también Las brujas. Este autor, además, ha sido muy adaptado al cine y esta película fue adaptada por nada más y nada menos que Danny DeVito junto con su mujer, Rita Perlman, que era aquella camarera, Jesús, ¿te acuerdas de ella? Que aparecía en el bar de Cheers, ¿te acuerdas? Aquella que tenía malas pulgas, ¿sí? También aparece en esta película. Matilda nos cuenta la historia de una niña que vive en un entorno familiar deprimente, con unos padres que solamente ven la televisión, donde solamente están comiendo, es decir, que prácticamente no se levantan del sillón, hacen estas dos actividades encima del sillón, comen y ven la televisión. Y la niña empieza a despertar en ciertas habilidades y al final resulta que esas habilidades son gracias a las visitas que hace de manera repetida a la biblioteca del pueblo. Al principio no le quieren dar el carnet, al final se lo dan y ella va con su carrito de cuatro ruedas a llevarse los libros y a empaparse de ellos en su casa. Una de sus profesoras se da cuenta de estas grandes habilidades y al final se convierte en una historia de cómo al final ser diferente es gracias a que tú lees más libros que los demás y eres más inteligente gracias a la lectura. Y este también es un mensaje que creo que también merece mucho la pena para recordar en esta semana dedicada a los libros. Y no sé si sabes, Jesús, ¿has estado en Nueva York, Jesús? ¿Has podido ver la Gran Manzana? Pues no, porque cuando iba a ir nos cayó la pandemia. Cayó la pandemia. ¿Sí? Bueno, yo tengo muchas ganas de regresar. Estuve en el año 2004. Esta fotografía no es mía, la he cogido directamente de internet. Es una fotografía de la Biblioteca Pública de Nueva York. La Biblioteca Pública de Nueva York es una de las localizaciones más interesantes del cine, sobre todo para los amantes del cine de la década de los 80. La película Cazafantasmas del año 1984 arrancaba precisamente aquí, en la Biblioteca Pública de Nueva York. Yo tuve la ocasión de visitarla en el año 2004 y me hice una foto en el lugar donde Harold Ramis, Bill Murray y Dan Aykroyd hacen sus investigaciones. No sé si recordaréis, pero el inicio de la película arranca con una bibliotecaria pasando por los diferentes pasillos de ese gran archivo de la biblioteca al que no tiene acceso el público general, y de repente pasa por delante de unos cajones donde están las típicas fichas de catalogación de bibliotecas, y de repente esas fichas empiezan a cobrar vida, empiezan a saltar, la mujer se vuelve loca, sale despavorida, gira una de las estanterías y se encuentra cara a cara con un fantasma que además es una fantasma lectora de libros de la Biblioteca Pública de Nueva York. Luego allí arranca la historia, llegan los cazafantasmas, que todavía no se llaman así, que son un grupo de investigación que viene de una universidad. Podríamos ser perfectamente tú y yo, Jesús, investigando fenómenos sobrenaturales en una biblioteca, nos pegaría bastante. Y ahí es donde arranca la historia. Pero es que la biblioteca también está haciendo en otra película posterior titulada El día del mañana, donde el mundo se ve en un gran colapso climático, se producen una serie de glaciaciones y varios de los personajes protagonistas se tienen que refugiar precisamente en esta biblioteca para sobrevivir. Y lamentablemente en algún momento tienen que hacer alguna fogata con los libros para poder calentarse. Es una película, en este caso, dirigida por Roland Emmerich, El día del mañana. Y otra película juvenil de los años 80, año 1985, El Club de los Cinco, donde 5 estudiantes son castigados por diferentes razones a estar juntos un sábado por la mañana en el instituto y se quedan encerrados en la biblioteca. La biblioteca es un entorno fascinante y sirve como terreno, como puente entre ser adolescente y el mundo adulto. Es una película fascinante que también impactó si eras niño o joven en esa época y que fue dirigida por John Hughes, y por ella aparecían algunos actores que por aquel entonces se decía que eran algunas de las nuevas promesas del nuevo Hollywood. Tenemos aquí enfrente, por ejemplo, a Emilio Estevez. Y antes de acabar un poco este recorrido de películas un poco de corte quizás infantil y familiar, me gustaría detenerme en este magnífico corto que has nombrado antes, Jesús, que se llama Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lessmore, que ganó el Oscar en el año 2011, y es un cortometraje que no sé si sabéis, pero estuvo inspirado en el huracán Katrina, ese gran cataclismo que asoló sobre todo a Nueva Orleans en el año 2005. También está basado en el universo del cómico Buster Keaton, porque el personaje protagonista recuerda mucho, Morris Lessmore recuerda mucho en sus facciones y a sus movimientos a este conocido cómico del cine mudo. Y también es un cortometraje que hace referencia directa a dos clásicos de la literatura universal y de también el cine, como son El mago de Oz o Alicia en el País de las Maravillas. Este cortometraje lo he puesto yo en muchas clases en la escuela de cine y os puedo asegurar que tiene un éxito tremendo, tanto entre el público infantil y adolescente como entre el público adulto. Merece muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, ¿qué tal? ¿Os va gustando este viaje, ¿no? Espero, de las bibliotecas y libros. Jesús, muy buena idea recomendar este cortometraje. Yo creo que lo deberíais poner a menudo en vuestras clases en el grado de biblioteconomía y documentación. ¿Lo estáis poniendo allí en las clases? Pues que yo recuerde, no, porque... Deberíais. Entero no se puede poner, ya sabes, problemas de derechos y cosas de estas. Bueno, decirte que yo creo que se podría proyectar perfectamente en una clase de biblioteconomía, porque yo creo que al final lo que nos habla es la magia, sobre la magia de los libros y sobre el trabajo del bibliotecario, porque al final el bibliotecario prácticamente vive toda su vida hasta que ya es anciano en esa biblioteca. Yo creo que es un corto muy inspirador y vocacional para los futuros bibliotecarios. Fíjate que yo, sin haberme dedicado a la biblioteconomía, a mí me produce gran vocación por esa época que viví hace 25 años en la carrera, en esa facultad de Filosofía y Letras que ahora está manga por hombro por las obras que está, en las que está siendo sometida. Y vamos a seguir compartiendo más películas. Volvemos a la pantalla donde teníamos a Los Fantásticos Libros Voladores de Morris Lessmore, y tenemos que hablar de otra película que antes has nombrado, como es La ladrona de libros, del año 2013, de Brian Percival. Está basada en la novela homónima de Marcus Zusak y nos habla de una niña huérfana que es enviada a una familia de acogida en los años previos a la llegada de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Esta película nos muestra como una niña empieza a despertar en la lectura gracias a una biblioteca de una casa que encuentra vecina a la suya, y también nos cuenta ese episodio trágico para el saber, para las bibliotecas y para los libros, como fueron aquellas quemas de libros que el Tercer Reich sometió al saber, ¿no? Al final, todos los regímenes totalitarios hacen eso. Destierran el saber que no les interesa, lo tachan, lo borran, hunden bibliotecas, queman libros, destruyen monumentos para sus propios intereses. Todo esto nos lo cuenta La ladrona de libros, que por cierto tiene una música fantástica de John Williams, el compositor habitual de Steven Spielberg, que tuvo la ocasión de participar también en esta película y que merece mucho la pena también escuchar, aparte de verla, ¿no? Y fijaros, os voy a recomendar, yo creo, Jesús, que tendríais que añadir este documental a vuestra guía. Es un documental titulado Libreros de Nueva York. Se estrenó en el año 2020, pero por culpa de la pandemia no ha podido llegar a los cines en España hasta febrero. Se pudo ver en febrero, yo lo pude ver en un pase de prensa. Es una auténtica carta de amor a los libreros y coleccionistas. Se presentó en el New York Film Festival y nos habla de la preservación de la cultura, de la preservación de la historia, y nos habla sobre todo de los coleccionistas de libros. Y nos habla también de aquellas personas que trabajan en librerías de viejo, y que además el documental hace referencia directa a algunas películas como La princesa prometida o La historia interminable, que siempre son películas donde nos muestran a lectores o incluso libreros, siempre así como mayores, decrépitos, llenos de sabiduría, pero este documental de Libreros de Nueva York nos hace descubrir que hay mucha gente trabajando detrás del mundo del libro en Nueva York. Nos enseña un mundo increíble donde los libreros van a subastas, van a ferias de coleccionistas, también hay entrevistas con grandísimos coleccionistas que nos abren las puertas a sus bibliotecas privadas, nos enseñan libros increíbles de gran formato que valen miles y miles de dólares. Es un documental que merece mucho la pena ver y que, como os digo, la verdad es que es un poco lamentable que por culpa de la pandemia no se haya sabido más de él, ¿no? Además, el documental tiene una habilidad asociada a esto de la pandemia. Nos muestra el trabajo del librero antes de la pandemia. Quizás tendrían que hacer otro documental para mostrarnos cómo es el trabajo del librero y del coleccionista ahora, en la actualidad, donde ya no se celebran esas subastas o esos encuentros de coleccionistas, ¿no? Sería muy interesante y daría lugar seguramente a una reflexión muy profunda de lo que está ocurriendo alrededor del sector del libro relacionado con la pandemia, la crisis sanitaria que estamos viviendo todos en la actualidad. Y bueno, por ir acabando, antes nombraba el documental de Libreros de Nueva York porque hablaba también de otras películas, habla de La historia interminable, habla también de Tienes un email, aquella película de Meg Ryan y Tom Hanks, también habla de Notting Hill, acuérdate Jesús, acordaros todos que es esa película donde Julia Roberts y Hugh Grant se encuentran en una librería del famoso barrio de Londres, que además es una librería que se ha convertido en un lugar de peregrinaje de muchos fans de la película. Es una de las películas más conocidas y que tienen más audiencia, al igual que Pretty Woman, cuando se emiten por televisión. Y hay mucha gente que va en busca de esa librería, aunque luego descubrirán que se ha convertido en una tienda de souvenirs al uso y ya no tiene ese aspecto a librería mítica, ¿no? Como se muestra en la película. Me gustaría acabar con una película que tengo por aquí. Vamos a compartir pantalla, a ver si se muestra. A ver, vamos a ver. ¿Lo vemos por aquí, Jesús? A ver, sí, ¿no? Vemos imágenes de La princesa prometida, ¿vale? Perfecto. La película soñada. La película soñada, ¿no? Que le gusta tanto, tanto, tanto a la gente. Es una película de la que hablé en uno de mis libros, en Destino Camelot. Conozco muy bien cuál es la historia de fondo, ¿no? de esta historia, que por otro lado está basado en un libro de un autor que es un guionista muy afamado en Hollywood, llamado William Goldman, que se inventó una novela que tenía un juego metaliterario muy interesante. Él decía, William Goldman, que realmente la novela de La princesa prometida él no la había escrito, sino que la había escrito un tal S. Morgenstern, que era un autor muy conocido de un país llamado Florín, y este tal Morgenstern, que intentó abrirse camino en el mercado norteamericano, no lo logró, porque su novela era demasiado parecida al Nombre de la rosa. Estaba llena de detalles, de bibliografía, sobre todo de muchos detalles relacionados con este país de Florín, ¿no? Y entonces fue William Goldman quien se encargó de quitar toda esa paja del libro y convertirlo en esa novela de aventuras de príncipes y princesas, de venganzas, ¿verdad? Acuérdate de la famosa frase. Y yo he venido a matarte, ¿verdad? ¿Cómo era? Lo de yo soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Prepárate a morir, efectivamente. Tenemos aquí además una fotografía del personaje. Y la novela tuvo tantísimo éxito que la gente se creyó que existía ese tal S. Morgenstern, y es totalmente falso. No existió nunca, todo fue escrito por puño y letra de William Goldman, y muchos estudios de Hollywood intentaron hacer la película desde los años 70, incluso François Truffaut, el director de Fahrenheit 451, intentó hacer una primera versión, pero no lo consiguió, y al final fue Rob Reiner quien puso esta película en el año 1987 en la gran pantalla. Una película que curiosamente no tuvo el éxito que se esperaba, pero que luego se convirtió en un éxito de culto gracias a la cultura del videoclub y al boca a boca. Además, tenemos que recordar que la película arranca con un niño que su abuelo viene, el niño está enfermo y su abuelo viene a contarle una historia, como es la historia de La princesa prometida, le viene a leer el libro. Y es algo así parecido a lo que ocurre con el libro de William Goldman, que también nos habla que él, siendo niño, su padre le leyó el libro, este ficticio, de ese Morgenstern y de ese país, Florín, que no existe en la realidad. Es un país totalmente ficticio, y que el juego que se establece en la novela es mucho más jugoso que lo que ofrece la película, porque la película va un poquito más al grano, pero bueno, logró ser ese éxito que todo el mundo sigue recordando. Y ya por acabar este recorrido, que espero que os haya gustado, tenemos que acabar en la biblioteca, en una de mis bibliotecas favoritas del cine, por eso el nombre que hemos dado a este programa, a esta charla, como es la Biblioteca del templo Jedi. La tenemos aquí, la estamos viendo, ¿verdad? La estamos viendo, es esa biblioteca a la que acceden los Jedi cuando tienen algún problema. Es una biblioteca que ha aparecido en ocasiones en algún videojuego, también ha aparecido en las precuelas de Star Wars, en los episodios 2 y 3, y también ha aparecido en la famosa serie Clone Wars, que ahora está siendo muy reivindicada por los fans de Star Wars como parte del canon. Así que si uno se quiere perder por esa magnífica biblioteca galáctica, tiene que acceder sobre todo a algunos de los episodios de Clone Wars. Si uno pone Google Biblioteca del Templo Jedi, Clone Wars, seguramente aparecerán los episodios donde esta localización aparece, y te puedo asegurar que yo y cualquiera de nosotros, seamos o no amantes de la saga galáctica, nos encantaría perdernos por esa biblioteca, porque seguramente habría un saber inimaginable, un saber de hace mucho, mucho tiempo. Así que bueno, espero que os haya gustado este recorrido por mis películas favoritas de bibliotecas, libros y cine, y seguramente si volvemos a vernos al año que viene con una charla similar, es que no repetiremos, seguiremos viendo películas nuevas, porque es un tema muy recurrente y un tema al que el cine ha llamado en más de una ocasión a la puerta. Muchas gracias, Javier, y no te despidas, no, que ahora estamos aquí, nos están vigilando desde el set. Nos están vigilando desde el set de edición. Bueno, nos dejáis beber un poco de agua, ¿no? ¿Me dejáis beber un poco de agua? Bebe, bebe. Bueno, si alguien tiene que preguntar algo... Yo sí, te voy a corregir. ¿O quieres preguntar algo o corregir? Sí, sí, porque eso de llamar a la biblioteca de los Jedi Biblioteca Galáctica, de eso nada. La biblioteca más grande del mundo de la literatura, que nunca ha sido trasladada al cine porque la obra no ha sido trasladada al cine, es la biblioteca de Trantor o Biblioteca Galáctica, Isaac Asimov, trilogía de la Fundación. Sí, sí, que se encontraba en el planeta Trantor, que es el planeta en el cual se va la Fundación cuando prevén que se va a destruir la civilización. Ha habido varios intentos... No me he podido reprimir. Sí, sí, sí. Es que, vamos, tu vena de fan de la ciencia ficción es normal que salga, ¿no? Decirte, Jesús, que ha habido varios intentos de llevar al cine o a la televisión las obras de Isaac Asimov, pero siempre se quedan a mitad de camino, no logran sacarla adelante. Hay rumores que hablan que posiblemente algo veamos en el futuro más inmediato. Y otra biblioteca que se hizo muy famosa precisamente por lo poco que salió en televisión, pero que hizo impacto, fue las escenas de la biblioteca de las Islas del Sur de Juego de Tronos. El Juego de Tronos. ¿Vale? Donde el pobre debía ser auxiliar de biblioteca y le hacían todo tipo de maldades. Al pobre chaval, ¿os acordáis? De todo menos aprender a ser bibliotecario. Y menos de dejarle acceder a los libros que tenían el arcano. Eso es. Pobre hombre, pobre hombre, pobre bibliotecario. De todas maneras, realmente, cuando hicimos nosotros la sección para la guía, nuestra lista de películas era larga. Muy larga. Larga, porque, por ejemplo, yo siempre he visto o he leído, como ejemplo de... A mí no me gusta especialmente el director. De biblioteca, la escena de los dos ángeles paseando en el cielo sobre Berlín. Sí, van paseando en la biblioteca mientras van analizando varias de las personas que estaban allí en la biblioteca. Eso es. Nunca he podido con esa película, aunque salga una biblioteca. ¿Sabes que existe un remake de esta película protagonizado por Nicolas Cage que se llama City of Angels? Una película espantosa, pero que existe, ¿eh? Te iba a decir si es Nicolas Cage de las últimas épocas, porque eso casi cada vez que lo ves es mejor uno. Bueno, era de la época en la que Nicolas Cage molaba, es decir, una época posterior a Living Las Vegas y tal, pero ya se le empezaba a notar que iba a caer en la serie B en la que está sometido ahora, ¿no? O C, o Z. o Z, o menos Z directamente. Bien. Pues vamos hasta en la hora. En cualquier momento, recordando los viejos tiempos de la facultad, sonará el timbre y saldréis todos corriendo a la siguiente clase o al bar a echaros el café. Ahora no hay siguiente clase y tampoco hay bar, así que no podéis ir. Por cierto, esa facultad, madre mía, qué recuerdos. Tú que recordabas esa facultad, ¿tú recuerdas una escena de un director aficionado que empezaba en aquellos momentos, que rodaba por el pasillo de la secretaría de una facultad a un profesor corrupto que iba tirando los exámenes y conforme caían aprobaba o suspendía a los estudiantes? Sí, señor, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Bueno, hay que decirlo, que tenemos que destapar que Jesús Tramullas tuvo un pasado como actor que no explotaste y que algún día tendremos que rescatarte en algún cortometraje o película. Pero eso para la siguiente conferencia. Eso para la siguiente, ¿no? Bien. Bueno, Javier, simplemente podemos darte la... Vamos, podemos no, debemos darte las gracias por tu amabilidad para participar y animar la presentación de la guía, una guía de recursos de información. Las bibliotecas son muy románticas y son muy literarias, pero realmente el trabajo de los especialistas de información muchas veces es mucho más tranquilo y reposado que lo que nos trae el cine, pero realmente te entran las ganas o recuperas la ilusión con todas estas cuestiones relacionadas a cine, bibliotecas y lectura. Podríamos, por supuesto hemos recortado mucho, pero si ya entrásemos en otro tema como fuese adaptaciones literarias, ahí tendríamos para hacer una biblioteca galáctica de Trantor de adaptaciones literarias, ¿de acuerdo? Total. Y bueno, lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias. Esperamos que el viernes se acuerden muchos de comprar tus libros. Ojalá. Debemos agradecer. Yo lo intenté, pero Javier no ha querido hacer un umbral, porque yo le dije, tienes que hacer un umbral. Pero bueno, no si querido, quieres lo enseño, los enseño. Creo que los tengo por aquí. Un momentito, a ver. Ya que a estas horas de la tarde puedes hacer un umbral. Da tiempo, ¿no? Da tiempo. Un segundo. Un segundo, haz un umbral. Bueno, aquí viene el momento spam, ¿vale? Aquí viene el momento de publicidad. Pero tienes que decirlo como lo dijo Umbral, ¿eh? Yo he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro. Es más, Jesús, me prometiste que iba a hablar una hora de mi libro, pero al final ha sido otra cosa. No. Unos hablan de unas cosas, otros hablan de otras, y al final el tiempo pasa y de mi libro no se habla. ¡Ay, Mercedes! Y otro momento mítico, acuérdate, del mineralismo va a llegar, ¿eh? En este caso los Goonies van a llegar. Tenemos aquí el primer libro que hice, que es Generación Goonies, que es un libro dedicado a la productora Amblin de Steven Spielberg. Este fue el primero, lo publiqué en el 2015 y va ya por su tercera edición. Este que sé que no te gusta nada, Jesús, está dedicado a Star Wars, a Indiana Jones. Tenemos Galaxia Lucas, Más allá de la fuerza, a la saga galáctica y también a Indiana Jones, que es otra de mis grandes pasiones. Antes comentabas lo de los bibliotecarios, un poco en comparación como los muestran en las películas. Es parecido a lo que pasa con la arqueología, ¿verdad, Jesús? Que los arqueólogos no se parecen en nada a Indiana Jones, sino que tienen que estar durante muchas horas de manera metódica trabajando ahí en las... Dímelo a mí cuando eres estudiante de prácticas. Sí, ¿no? Directamente. Y tenemos, este libro es mi favorito, que es Destino Camelot, que es un libro sobre espada y brujería, que nos habla de películas como Excalibur, que podríamos dar una charla, ¿no?, sobre el ciclo artúrico algún día, porque creo que también merece la pena. Y películas como Los Inmortales, Conan el Bárbaro, La Historia Interminable, La Princesa Prometida, y también, ¿te acuerdas de la serie Dragones y Mazmorras? Dios mío. También está aquí, ¿eh? También está en este libro. Dragones y mazmorras. Y luego, para acabar, lo que decías tú, el bestseller de Diablo Ediciones. Agotamos 1000 ejemplares en menos de 2 semanas antes de las Navidades. Vamos ya por la segunda edición. Los Goonies nunca dicen muerto. Un monográfico dedicado a la película del año 1985, que además tiene la particularidad de tener prólogo y entrevista en exclusiva con Richard Donner, que no solamente fue director de los Goonies, sino también de películas como Superman, Arma Letal, Los Fantasmas Atacan al Jefe, Lady Halcón y muchas más. La Profecía, no se nos olvide. Para otra charla, el cine demoníaco. Sí, no estaría mal, ¿no? Bueno, además, pues ya te contaré, Jesús, porque tuve la ocasión de charlar con William Friedkin, el director del Exorcista. ¿El Exorcista? Sí. Bueno, pues pasado el momento umbral que debo decir a nuestra audiencia que ha sido a traición, se lo acabo de hacer a traición, que él no lo sabía, ¿eh? De hecho, le había advertido, pero no hagas propaganda de tus libros. Vale. Pero bueno, sí que ya nos toca cerrar, dar las gracias a Javier por sus siempre apasionantes conferencias. Que sepáis que cuando las hace físicamente, que en Zaragoza las hace bastante a menudo en el espacio cultural de unos grandes almacenes, siempre llena, y si no espabilas no pillas sitio. Los del Triángulo Verde. Donde además precisamente trabajo tras alumna nuestra. Y ya para cerrar, pues, daros las gracias también a todos los que habéis estado viéndonos en directo en esta primera experiencia de Twitch. Ha salido todo bien, lo cual no es cosa baladí, viendo lo que nos ha costado ponerlo en marcha. O sea, que me has utilizado, Jesús, como conejillo de indias. Yo no sé si el conejillo de indias he sido yo mismo, porque hemos sometido a un curso avanzado y rápido de composición, de edición en línea vía Twitch, que luego, bueno, descubriendo cosas. Esta mañana a última hora he descubierto cómo filtrar el ruido para evitar el eco en los micrófonos, porque llevaba 2 días dándole vueltas a las variables de configuración. Bueno, vamos a dejarlo estar, que eso da para otra literatura, ¿eh? La literatura técnica. De terror. Y ya despedimos, ya son las 8, es hora de tomarse una caña en casa tranquilamente, sin ir por ahí, que está la cosa muy mala. Gracias a todos los que habéis estado al otro lado de las pantallas y, bueno, esperamos organizar más actividades desde el seminario y tener, iba a decir ponentes como Javier, pero eso es imposible. Ponentes con que sean un poco, se acerquen un poco, es suficiente. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias.